Hola estimados hermanos y amigos, damos gracias al Señor por permitirnos llegar hasta ustedes con el mensaje de su palabra. La lección que nos corresponde ahora estudiar es la lección número 10. Jesús abre el camino a través del velo. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por amarnos, gracias por darnos su palabra, por orientarnos hacia lo que debemos hacer y hacerlo de la mejor manera. Sobre todo porque al estudiar el libro de los Hebreos encontramos la maravillosa esperanza de la redención, cumplida en Cristo, en su sacrificio en la cruz. Oramos por cada oyente, por sus necesidades, por su vida espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto que tenemos para memorizar, Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando los discípulos regresaron del monte de los olivos, justo después de que Jesús ascendió al cielo, estaban llenos de gozo y triunfo. Su maestro y amigo había ascendido a una posición de poder sobre el mundo y los había invitado a acercarse a Dios en su nombre. Con la absoluta confianza de que Dios respondería favorablemente a sus oraciones, Juan 14:13 y 14. Aunque seguían en el mundo, atacados por las fuerzas del mal, su esperanza era firme. Sabían que Jesús había ascendido para prepararles un lugar, Juan uno al 3. Sabían que Jesús era el capitán de su salvación y que había abierto un camino a la patria celestial mediante su sangre. Al analizar esta lectura y ver el título de nuestra lección, Jesús abre el camino a través del velo, tenemos que pensar en el velo que muchas veces nosotros tenemos. Los discípulos tenían un velo que no les permitió ver las realidades del ministerio de Jesús, cuando ellos percibieron el valor de las cosas, solo cuando el Señor ya no estaba con ellos. Aquel día cuando él ascendió a los cielos, ellos volvieron al aposento, allí meditaron en todo el tiempo que habían desperdiciado, en preguntas, en anhelos materiales, quién sería el mayor, quién se sentaría a la derecha o a la izquierda, quién estaría en el mejor lugar. Ahora, sin su presencia, quisieron tal vez enmendar todo el tiempo que habían perdido, pero ya no era posible. Él ya no estaba. Ahora su presencia en el cielo para ellos era la garantía. Debían seguir de ahí en adelante caminando por fe, confiando en sus promesas, y así lo hicieron. Que Dios nos ayude también a nosotros a que ese velo que a veces no nos deja ver las cosas que Dios ha prometido las esperanzas que tenemos en Jesucristo, en su segunda venida, en sus promesas. Termina aquí el pensamiento de la introducción de la siguiente manera. La ascensión de Jesús al cielo es fundamental para la teología de Hebreos. Marca el comienzo del reinado de Jesús y el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal en nuestro favor. Finalmente, lo más importante es que la ascensión de Jesús marque el momento en que se estableció el nuevo pacto que brinda los medios necesarios para poder acercarnos a Dios con valentía mediante la fe. Es nuestro privilegio ahora acercarnos a Dios con confianza a través de Jesús y los méritos de su justicia. Alabado sea el Señor. Jesús ante el Padre. Hebreos 9:24. Según este pasaje, ¿Cuál era el propósito de la ascensión de Jesús al cielo? Interceder. Interceder por quiénes? Por todos nosotros. La referencia de nuestro estudio tiene que ver con las fiestas judías. Las fiestas judías eran un llamado a todo varón israelita a presentarse delante de Dios. En un tiempo señalado se realizaban estas fiestas. La primera de ellas, la Pascua, los panes sin levadura. La segunda, la fiesta de las semanas, el Pentecostés. La fiesta de los tabernáculos. La tercera fiesta que se realizaba en Éxodo 23, 14 al 17. Deuteronomio 6, 16. Hebreo 9, 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho por manos humanas, sino en el verdadero, en el cielo para presentarse por nosotros ante el Padre. Hebreos 9:24 describe la ascensión de Jesús a la presencia del Padre. Llegó al santuario celestial, el verdadero, para presentarse ante Dios con un mejor sacrificio, su propia sangre. Como hemos analizado en nuestros estudios anteriores, Jesús se presenta con su sangre, no con la sangre de un animal como en el caso de los sacerdotes levitas. Jesús cumplió las fiestas de peregrinación con asombrosa precisión. Murió el día de la preparación de la Pascua a la hora novena, el momento en que se sacrificaban los corderos pascuales. Juan 19:14, Mateo 25:45 al 50. Jesús resucitó el tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. Juan 20:17 y Primero los Corintios 15:20, cuando el sacerdote debía mecer la gavilla de cebada madura como primicia. Levíticos 23:10 al 12. Luego, ascendió cuarenta días después para sentarse a la diestra de Dios y establecer el nuevo pacto en el día del Pentecostés. Hechos 1:2. El propósito de la peregrinación del Israel antiguo era que vieran la faz del Señor. Salmo 4.2. Ese era el propósito de Dios, que ellos buscaran su rostro, que ellos tuviesen una relación de amor con Él y Él pudiera llevarlos en su presencia a la tierra prometida. Ese es el propósito del Señor hoy con nosotros. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo veían ellos el futuro? lo veían con incertidumbre tal vez muchos no comprendían el significado de los sacrificios que realizaban ahora nosotros ya tenemos esas realidades cumplidas pregunto según zacarías 13:6 ¿quiénes harían la siguiente pregunta dice el texto y le preguntarán qué heridas son estas en tus manos y él responderá con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Quiénes preguntarán esto? Los que no vieron, los que no conocieron la crucifixión, los que lo vieron solamente hacia el futuro, pero que quizás no lo comprendieron cabalmente. Ellos preguntarán, ¿qué son esas heridas? ¿Y qué le responderá él? Fui herido con ellas en casa de mis amigos. Jesús ante el Padre. La invitación de Dios es la parte para el lunes. Hebreos 12, 18 al 21. ¿Cuál fue la experiencia de Israel en el monte Sinaí? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aun una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, Estoy espantado y temblando. ¿Cuál fue la experiencia de Israel en el monte Sinaí? Lo que dice Hebreos es que fueron testigos, testigos del poder de Dios. En la lección para el día domingo hablábamos de... La presencia de Dios entre ellos. Fueron testigos del poder de Dios. El propósito del Señor con Israel al sacarlo de Egipto era que creasen una relación personal e íntima con ellos. Lo analizamos en la parte para el día domingo, Éxodo 19:3 y 4. ¿Cuál era el llamado? Consagrarse al Señor. Vivir una vida de dependencia de Él. Éxodo 19, 10 al 15. Quienes se presentaran delante del Señor en el monte debían hacerlo previa preparación, y si no, morirían. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer nosotros con toda seguridad es: ¿Qué pasaría hoy si nosotros pretendiéramos también presentarnos delante del Señor sin preparación? Igual que el pueblo de Israel, moriríamos. Debemos tener preparación, al igual que ellos, para presentarse delante del Señor, debían tenerla igual nosotros. ¿Estamos esperando a Cristo por segunda vez? ¿Cómo esperamos estar en su presencia? Otro detalle en nuestro estudio del día lunes es el momento cuando a ellos les faltó fe. Moisés les recuerda en Deuteronomio 5.5 que tuvieron temor, que no avanzaron. Hemos analizado también en nuestro estudio la intercesión. Debemos interceder los unos por los otros, pero mis hermanos, debemos ir nosotros de manera personal al Señor Jesús. Ellos le pidieron a Moisés que lo hiciera por ellos, porque a ellos les faltó fe, temieron morir. Tuvieron temor y pensaron que morirían. La manifestación de la santidad de Dios en el monte Sinaí debía enseñarle al pueblo a temerle o respetarlo. El temor de Jehová conduce a la vida, la sabiduría y la honra. Deuteronomios 4:10, Salmo 111:10, Proverbios 1:7, 9:10 y 10:27. Allí también aprenderían que él es misericordioso y compasivo. Éxodo 34:4 al 8. Por lo tanto, aunque Dios quería que Israel se acercara a él, el pueblo se asustó y le pidió a Moisés que hiciera de intermediario. La descripción que hace Hebreos de los eventos en el Sinaí se desprende principalmente del recordatorio que Moisés le hace al pueblo por su falta de fe y su apostasía con el becerro de oro, y cuánto temía encontrarse con Dios debido al pecado de ellos. Deuteronomio 9:19. La reacción de los israelitas no era el plan de Dios para ellos, sino el resultado de su falta de fe. Lección para el día martes. La necesidad de un velo. ¿Cuál era la función del velo? El santuario tenía algunas cortinas. Cortina en la entrada al atrio. Cortina en la separación del de lugar santo del de lugar santísimo. Este velo es el que se rasgó de arriba a abajo cuando el Señor murió. Mateo 27, 51. Tenemos una advertencia en la palabra de Dios en cuanto al uso del velo por los sacerdotes, que era para su protección porque estaban en la presencia de Dios que era santo. Tenemos en Levíticos 16, 1 y 2 el incidente de los hijos de Aarón, aquellos que se presentaron o que presentaron fuego extraño y que fueron consumidos por fuego. En Levíticos 10, 1 al 3, el Señor le hace una advertencia a Aarón. Dice en el versículo 3 que Aarón calló, o sea, guardó silencio ante el reproche del Señor por la actitud de sus hijos. Es posible que él hubiese tenido conocimiento de lo que sus hijos hacían de manera arbitraria, pasando por encima de las advertencias que el Señor les había dado. Hemos dicho de la protección para los sacerdotes en cuanto a que oficiaban en el santuario. Los levitas también habían sido colocados como un velo de protección para que el pueblo no muriera. El tabernáculo estaba en un lugar especial en el campamento y estaba rodeado por la tribu de Leví. Ninguno allí debía acercarse que no estuviese llamado a oficiar en el santuario. Jesús, como nuestro sacerdote, también ha sido nuestro velo. Mediante su encarnación, Dios levantó su tienda en medio de nosotros y pudimos contemplar su gloria. Juan 1, 14-18 Jesús hizo posible que un Dios santo viviera en medio de un pueblo imperfecto. O sea que Él, intercediendo por nosotros, es como el velo que impide que seamos consumidos. Mis hermanos y amigos, Cristo intercede por nosotros, pero ¿abusamos nosotros de esa intercesión? ¿Abusa la humanidad de Cristo como su intercesor en el cielo? Sí. El camino nuevo y vivo a través del velo. Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es... De su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense en la expresión del texto leído. Tenemos la libertad de entrar en su presencia por un camino nuevo y vivo, un pacto nuevo, establecido sobre mejores promesas, dice la palabra de Dios. Y esas promesas tienen cumplimiento en el sacrificio de Cristo y en su ascensión al cielo. La expresión vivo contrasta con lo dicho en Hebreos 8:13 sobre el pacto viejo y anticuado. Tenemos un pacto ahora sobre mejores promesas. Las mejores promesas tienen que ver con el cumplimiento de lo establecido con el pueblo de Israel. Mis hermanos y amigos. ¿Podremos nosotros acercarnos con nuestros méritos al Señor y reclamar esas promesas? No. Será mediante el cumplimiento de las promesas hechas en el pacto por el Señor Jesús. Él es el garante, Él es el mediador y por Él entramos. Como entraban los eh, pecados de los israelitas al santuario por medio de los sacerdotes y la expiación que hacía cada año, Así nosotros tenemos un intermediario hoy, el Señor Jesús. En el santuario, en la presencia de Dios, ¿tenemos la seguridad de que seremos aceptados? Claro que sí. Dice en la parte final del estudio para el día miércoles lo siguiente. La ascensión de Jesús ante Dios ha inaugurado una nueva era para el pueblo de Dios. Zacarías 3 menciona que Satanás estaba en la presencia de Dios para acusar al pueblo de Dios, representado por el sumo sacerdote Josué. Este acusador es el mismo que suscitó dudas sobre la lealtad de Job hacia Dios, Job 1 y 2. Sin embargo, con el sacrificio de Jesús, Satanás ha sido arrojado del cielo, Apocalipsis 12, 7 al 12, comparar con Juan 12, 31 y 16, 11. Ahora es Jesús quien intercede por nosotros y mediante su sacrificio y su fidelidad reclama la salvación para ti y para mí. ¿Podrá Satanás acusarnos en la presencia de Dios? ¿Le daremos esa oportunidad? Recuerde, en Jesús está nuestra protección. Él es nuestro abogado. Confiemos nuestro caso al que todo lo puede. Ellos verán su rostro, parte para el jueves. Hebreos 12, 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la Celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La pregunta aquí para que la respondamos es en qué sentido hemos llegado a la Jerusalén celestial ante la presencia de Dios. Hemos llegado a esa Jerusalén por medio de la fe. Hebreos 11.10 dice que Abraham contempló esa ciudad, esa ciudad cuyo constructor es Dios. ¿Podremos nosotros ser huéspedes de esa ciudad? Sí. ¿A través de quién? De Cristo Jesús, de lo que ha hecho Él en nuestro favor. Pablo dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y en Hebreos 4, 14 al 16 dice: Acerquémonos pues confiadamente. Tenemos también la referencia en nuestro estudio de las dos fiestas ya cumplidas la fiesta de los panes y la fiesta del pentecostés cuál fiesta aún está por cumplirse la de los tabernáculos la celebraremos con jesús cuando estemos en la ciudad de dios qué respuesta tendremos nosotros a esta invitación voy a hacer ahora referencia a lo que dice el versículo 23 de hebreos 12 a la parte final de este texto habla del juez de los espíritus de los justos Hechos perfectos. ¿A qué espíritu se refiere el apóstol en esta referencia? Algunos han tomado este texto para decir que estos son espíritus desencarnados que ya son santos en el cielo. Aquí, al leer el contexto, nos damos cuenta claramente que Pablo está hablando de seres humanos. Primero, de los israelitas que debían acercarse al monte para estar en la presencia de Dios. Y la referencia tiene que ver también con el pueblo de Dios hoy. ¿Debe acercarse al Señor? ¿Debe permitir ser hecho justo cada creyente? Por supuesto. Aquí no tiene nada que ver esto con espíritus desencarnados. Eso sería una contradicción a la palabra de Dios. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Debían esperarla antes de comenzar su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto terminó esta ceremonia, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial, de acuerdo con su promesa. Había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad, porque no era él su amigo y hermano mayor. Puestos en comunión con Cristo, se sentaron con él en los lugares celestiales. Con qué ardiente lenguaje revestían sus ideas al testificar por él? Pensamiento registrado en el libro de Elena G. de Fuay, Hechos de los Apóstoles, páginas 31 al 36. Gracias damos al Señor por permitirnos compartir con ustedes este comentario y a ustedes por estar aquí con nosotros y por compartirlo. Bendiciones. Paz de Cristo.